¡Qué maravilla el internet por satélite! Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen Wi-Fi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. ¡Qué bueno es el internet por satélite! Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz. Y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Cobija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial. Nuestro espacio. El Exiliado. La novela escrita por Luis Oruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El Exiliado. Adquiérelo en las mejores librerías del país. El Exiliado. La novela escrita por Luis Oruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El Exiliado. Adquiérelo en las mejores librerías del país. El Exiliado. La novela escrita por Luis Oruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El Exiliado. Adquiérelo en las mejores librerías del país. Estamos hablando de los psicosociales, rarísimo el nombre, ¿no es cierto? Pero es así como lo bautizaron en algún momento en el Perú, que eran esas prácticas que hacían mover la atención de la sociedad. Hemos tenido acá también en nuestro país escándalos como esos. A ver, cuéntame. Muchos ejemplos, ¿no? A ver, el más importante fue cuando se instauró el 21060. Relocalización de miles y miles al de al año mineros, 85. ¿No? Uh-huh. Claro, tú tenías ahí un país fraccionado, pero además un país con muchísimo costo social encima, ¿no? Uh-huh. Y aparece un señor, ex canciller de la República de Bolivia, don Guillermo Bedregal, que de repente se inventa una negociación con Chile. Y una de sus declaraciones fabulosas es, ¿no? Traigo el mar en el bolsillo, ¿no? Pero lo curioso de esto es de que después de ese proceso de relocalización, los aviones pasando encima de los mineros, ¿verdad? Y todo lo demás. Todo el escándalo. Tienes una declaración conjunta de la Central Obrera Boliviana y de todos los sectores del país apoyando la gestión gubernamental en Imagina. Torno a la salida a ¿no? Imagínate. Claro, este es un tema recurrente, siempre recurrente. Don Walter Guevara Arce acude otro. Exactamente a lo mismo cuando empieza a tener una debilidad en su gobierno. Es la primera vez, esta vez una coincidente felicidad, digamos, en que logra hacerlo, cuando pone en el tema, ¿no? El tema en discusión de la OEA. Uh-huh, uh-huh. La respuesta de la élite política, para ver un poco cómo era de egoísta la élite política boliviana, es uh-huh. No podemos dejar que Guevara se lleve el mérito. Así que le dan un golpe a través de Natush Bush, ¿verdad? Y hacen escapar a toditos ahí, precisamente porque se estaban dando cuenta del juego que estaba haciendo. Y el último, el mismo Carlos Mesa, un gobierno sin mayoría parlamentar y demás, y te sale igual, con un problema con Chile, discute y te hace el referendo. ¿No? Que todo, ya nadie hablaba de la debilidad del gobierno de Mesa, nada, te hablaba del referéndum, ¿verdad? Yo tengo uno. ¿Puedo? Sí, claro. Tú anda pensando el tuyo. Es un juego que tenemos, ¿no? En el gobierno de Víctor Paz Estensoro, estamos hablando del MNR del año 86, aparece de pronto una serie de videos llamados los narcovideos, donde miembros de la élite del MNR, junto con otros miembros más de otras élites políticas, se encuentran en reuniones, sendas reuniones, con caballeros absolutamente vinculados a la droga.
Esos eran los narcovideos. El escándalo fue tan grande que podía haberse caído el MNR y don Víctor Paz Estenssoro. ¿Por qué optó don Víctor Paz Estenssoro? Por cerrarle el medio de comunicación a la persona que había denunciado estos narcovideos y que le había hecho una entrevista en aquel momento a quien era el rey de la droga, que era... Roberto Suárez. ¿Quién le hizo la entrevista a Roberto Suárez? Donde Roberto Suárez, digo, el único rey de la droga es el gobierno. Tu papá y Cucho Vargas. Mi padre y Cucho Vargas. ¿A quién le cierran el canal? A mi padre. ¿Y a qué se dedica la población? ¿Tú crees que la población se dedicó a los narcovideos? Nunca más se olvidó de los narcovideos y se dedicó exclusivamente a atender el caso del compadre Palenque porque le habían cerrado su radio y su canal. Sí, pero quiero aclarar algo. Oye, le dio la vuelta, claro. Terrible. Quiero aclarar, por si acaso, no es un tema al cual solo acude la élite política boliviana. Cuando Clinton estaba por desaparecer por el escándalo Lewinsky, te bombardea Irak. ¿No? O sea, que te cambia la atención. Pero esto es como el mago, ¿no? El mago juega y el mago te dice, te hace, mira, aquí hasta mientras ya te ha sacado algo porque te tiene la atención en otro lado. ¿Cuáles has identificado tú como psicóloga política en esta época? Yo creo que es, o sea, no he identificado casos especiales, ¿no? Pero yo creo que el problema de Chile es recurrente. O sea, a cada rato es el problema, siendo es el Silala, es el mar, es el río no sé qué cosa, Loa, creo que se llama. No, Silala. La UCA. Ah, la UCA. Desde que soy chica he escuchado Chile culpable absolutamente. O sea, de Chile todo. Es nuestra mejor. Es nuestra mejor opción para buscar cortinas de humo. No hay duda alguna. Que se dan en otras partes del mundo es exactamente lo mismo. El poder siempre juega eso, a distraer la atención y ponerla el foco en otra parte y disminuir, digamos, la atención en el tema recurrente. Y claro, pero hay que anotar algo, ¿no? Que para tener efecto tiene que jugar con algo que tú mencionabas al inicio del programa, ¿no? Miedo. Una memoria histórica realmente urgente. Apasionada, ¿no? Cuando te metes con Chile te estás metiendo no solamente con la parte cognitiva del individuo, sino con la parte emocional. Afectiva, por supuesto. Claro, porque para nosotros el mar es nuestro imaginario. Lógico. Es el nexo de unión que tenemos en el pueblo boliviano, ¿verdad? Para nosotros, creímos que en 93 habíamos tenido otro lazo de unión, que era el fútbol. Grande fraude. Gran frustración. Un ratito nomás ha sido eso. Pero eterno. Pero el producto de libros en psicología, sociología, que te dejó la clasificación al mundial en 93 fue fantástica. Claro, es decir, supuesto. Los bolivianos hemos encontrado. Y es cierto, solamente en Bolivia podríamos encontrar un tema tan sensible. Bueno, uno, solo Brasil, que es el tema Brasil de es gracias al fútbol que se une, claro, digamos, para Brasil el fútbol. Sudáfrica se unió gracias al... ¿Al mundial? No, a este al rugby, ¿verdad? Ah, sí. Claro, lo utiliza Mandela precisamente para crear cohesión. Claro, hay una película en un partido, claro, por eso se llama el invicto, ¿verdad? Exacto, sí. Invicto, lógico. Pero qué interesante ver cómo nosotros caemos en ello, ¿no? Que nuestra sociedad... Todas las sociedades del mundo caen en lo mismo, porque la forma de pensar del ser humano es esa, es la lógica humana. O sea, claro. La guerra del Pacífico, que es lo que nosotros lo tenemos analizado a través de esto, es bien sintomático. Nosotros, o sea, como perdemos la guerra, le echamos la culpa a los chilenos. Y los chilenos, para quedarse con lo que a ellos les interesaba, crean un imaginario de raza superior. Correcto. Que sea que, y se las creen hasta ahora, en cierta manera. Que es nada más que imaginarios para unir a la población. Exactamente. O sea, eso es lo que estamos haciendo. De todas maneras, yo me pongo a pensar qué fácil, cómo lo utilizamos cotidianamente. Cuando a mi nieto le quiero quitar mi celular, porque sé que lo va a destruir ahí, entonces le muestro otra cosa y él va corriendo a eso y le quito el celular. Eso es así típica. Así funciona el cerebro Así humano. Funcionamos los seres humanos, es verdad. Qué interesante, porque recordemos que cuando empezaron a confrontarse nuestras naciones, porque nosotros somos un país plurinacional, con muchas naciones, empezaron a confrontar quién habrá sido el sabio al que se le ocurrió encontrar un enemigo común y trabajar este tema del mar, donde no nos importó ya si éramos gringos, negros o cusillos, como decía mi padre, sino que éramos todos una sola nación con un enemigo común al frente, que era más grande y más poderoso que tú seas aymara o que yo sea quechua, o no importaba, la cosa es que había un enemigo común. Esa es una excelente cortina de humo. Ahora, en política es bien importante tener un enemigo común. Por si no tienes un enemigo es común, si no quieres, tienes que inventarlo. Tienes que inventarlo, tienes que inventar un enemigo. Invéntate. Es vital tener un enemigo. ¿Por qué? Porque los procesos de interpelación y de creación de hegemonía
se basan fundamentalmente en la presencia de un enemigo. Tú te vas a identificar, tus procesos de intersubjetividad van a ser mucho más fuertes, no porque sean del mismo color de piel, no porque vean la misma cosa, no, porque tienen un enemigo común. Correcto. Exactamente. ¿Verdad? Porque tienen un enemigo común. A veces el odio vale más que el amor, ¿no? Los procesos de transformación exitosos en política se dan porque has tenido la capacidad de visibilizar al enemigo común. La rosca, la oligarquía, la revolución del 52. ¿Verdad? El imperialismo. El imperialismo, el imperio. ¿Verdad? Exactamente. Esas son las grandes virtudes. Cuando tú tienes esa habilidad discursiva de desnudar cuál es tu enemigo común, listo, ya te estás, has ganado, ¿no? Gran Hay un parte trabajo básico de Sheriff, no sé si te recuerdas. Sheriff trabaja con niños chicos. Y ahí es donde se ve lo que es la importancia del grupo, digamos, y la importancia de todo lo que estamos hablando. Tú les pones un objetivo y el otro grupo, que tiene que conseguir el mismo objetivo, es el enemigo. Ponen a niños que venían del mismo lugar, digamos, del mismo colegio, que hacían grupo de la misma clase social, versus otros niños. Pero después deciden unirlos, o sea, agarran niños de este grupo con de este grupo y los unen y les dan un nombre específico, digamos, las serpientes versus los águilas. Y tenían que conseguir el objetivo. Inmediatamente los que eran amigos se separan y los que eran enemigos se unen, porque tienen que conseguir el objetivo. Qué maravillosa, qué maravilloso experimento social, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo digo, si ya hemos identificado, ya sabemos que son los psicosociales, ya entendemos claramente que se los utiliza cuando hay situaciones límites, que sabemos que somos los medios de comunicación los principales cómplices de esto que hemos visto en esa nota de cómo la gente de este Fujimori y todo su equipo, ellos trabajaban con medios de comunicación para que se reproduzca esta información. Me pregunto ahora, si es generar miedo, si es generar temor para que la población distraiga su atención, ¿qué va a pasar con las redes sociales? Porque las redes sociales, un día me pasaron algo como que cuidado con el pollo, porque el pollo no sé qué, así todo el mundo nervioso con el pollo. Pasaron 4 años, me volvieron a mandar lo mismo y generó la misma paranoia en la gente cuando ya había sucedido esto hace 4 años atrás y no era otra cosa sino una mentira. ¿Qué va a pasar con las redes sociales? ¿Estamos más, ahora más fácil llegar a nuestro cerebro? A ver, es complejo porque sí, el esquema ha cambiado. A ver. Primero, el meter miedo en las redes sociales es muy relativo, porque las redes sociales, ciertas redes sociales, por supuesto, no estoy hablando del Twitter, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando del Facebook, más bien van a la tendencia de mofarlo todo, ¿no? Le encuentran, le tratan de tener el sí, sentido. Es más entretenimiento, ¿no? De entretenimiento y todo lo demás, ¿no? A mí lo que me parece difícil ahora es de que tú puedas adecuar todo un discurso político clásico, tradicional, a los 150 caracteres que te tiene el Twitter, o que lo puedas hacer en un meme, pero, oye, o en una fotografía en el Facebook. Pero habla del WhatsApp. El WhatsApp es una cadena de terror. O sea, te pueden decir las cosas más aterrorizantes en el WhatsApp. Yo pienso que tú decías sí. Realmente los medios de comunicación actuales, como el internet, donde está todo el sistema ese, son sumamente importantes y pueden causar miedo. Todo depende, o sea, no te olvides quién maneja todo esto, son los grupos de poder. Y grupos de poder que ahora ya no les puedes decir es fulanito de tal o venganito de tal, está en tal país o en otro país. Sí. Son grandes corporaciones, grandes organizaciones, o sea, estás metiéndote con el poder. Cada vez más macro. Cada vez más macro, más disperso, claro. Y en el fondo más unidos entre ellos, que acceden a la mente de mayor cantidad de gente. Antes se mantenían las culturas locales, porque así nomás tenías que, si llegaba la información era más tarde, a través de medio la prensa escrita o tal vez la televisión. El fax, a veces. El fax, que era. El telefax. Pero a ver, no se acuerdan. Pero ahora, no, ahora llegas a la velocidad del rayo a una cantidad increíble de gente. La mayor parte del mundo está ligado conectado al internet. Acordate lo que ha pasado. Pero acordate lo que ha pasado cuando ha estallado esa bomba o no sé qué en Oruro. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cuál ha sucedido? Habían audios. Ha sido, por supuesto, había audios desesperados de una mujer que decía, sí, están disparando, son peruanos, y no sé cuántas cosas más, y todos se pasaban eso, y hemos empezado a tener una crisis y una psicosis entre todos. Oye, eso pueden hacernos fácilmente desde las redes sociales. Y rápidamente. Pero tienes que saber manejarlo, ¿no? Tienes que saber manejarlo. Tú decías el tema de guerreros. A ver, hay un tema
Ahí también importante. Está el poder en saber manejar, sí, y en tener la plata, sí, para manejarlo. Sí. Pero además hay otro detalle que es cansino en el poder y en todos los ejemplos que hemos podido citar o discutirlos hoy día. Es cuidado con que repitas el mismo argumento siempre. Es como, tú ponías el ejemplo de la niñita, ¿no? Uh-huh. Que tú le haces esto. Pero el día en que la niñita descubre que tú le estás haciendo esto para tomarle el pelo, ¡has muerto! ¡Has muerto de truco! Eso, ¿no? Es yo me acuerdo de mi guaguita, ¿no? En sus cumpleaños siempre el mago, ¿no? Me fascinaba el mago, ¿no? Hasta que descubrió cuál era el truco del mago. Y no quería más mago, ¿verdad? Y además seguro que lo deschapaba delante de todos, ¿no? Bueno, pero no se olvides que le inventas otro truco. Claro, ese es el tema. Las cortinas de humo no son repetitivas, cambian. La cuestión básica es si tienes la capacidad para inventar otro truco, ¿no? Y yo creo que gran parte del declive de las élites políticas en Bolivia han sido la incapacidad de repensar estos otros elementos. Exactamente. ¿Verdad? Siempre has tenido exactamente lo mismo. Y yo voy siempre a esa lógica de la burbuja y de Yunku. ¿Por qué? Porque esas son las imposibilidades reales de repensarte. Es siempre como el cuentito del rey desnudo, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas de ese cuentito? Sí, claro que sí. ¿Verdad? El rey, un charlatán viene y le dice, mire, aquí está usted, le traigo la mejor tela, ¿verdad? Y esto y el otro. Solamente la ven los sabios, los ignorantes no van a verla. Y nadie la veía. Y el rey, qué hermosa. Es bella. El rey estaba andando desnudo, hasta que una niñita le tuvo que decir, rey, está usted desnudo, porque ni el pueblo ni nadie se atrevía a decirlo. Claro, el gran problema es cuando tú repites el mismo esquema, pero lo peor de todo es que crees que la gente te sigue creyendo. Lo que a mí me asusta es esto que no lo he visto utilizar acá en nuestro país y he visto otras cortinas de humo, como por ejemplo el tema del mar, como dice, siempre lo activan cuando hay un problema muy grande. Hace poco querían activar el Silala mientras estamos en este conflicto del alto, pero lo que a mí me asustaría más es que se empiecen a aplicar, y por eso es que lo presento ahora antes de que suceda, estos psicosociales como han aplicado en el Perú, ¿no? Donde juegas con las emociones de la gente, con sus temores, con sus creencias, la virgen que llora sangre. No sé cuántas vírgenes han llorado sangre en el Perú, justo en la época que Montesinos estaba haciendo alguna atrocidad. El caricari, la venta de órganos, y de jugar con el temor de la gente. Eso creo que no ha llegado acá. ¿O tú crees que sí? No. Y no creo que estén dadas las condiciones para ello tampoco. Yo creo que depende muchísimo también del tipo de población que tengas, o sea, una cosa es el imaginario que se mantiene en grupo grande, digamos, y otra cosa las representaciones sociales de grupos chicos, y todo está ligado a cómo tú percibes las cosas y a la historia que tú tienes previo. Pero me voy a desdecir ahorita, porque ¿se acuerdan de esa información de la pareja? De esa pareja que había desaparecido y que la habían matado en Año Nuevo y todo. Pero que la mataron. Sí, la mataron. Pero ¿a cuándo pues das tanta atención a una situación como esa? ¿A cuántas parejas habrán matado? Pero la pregunta es, ¿por qué se le dio tanta atención a eso? Y los medios de comunicación estaban sobre eso y todos hablaban de eso. No sé, a ratos ya yo dudo, ¿sabes? Creo que no crean cortinas de humo, sino que magnifican otras que ya están creadas, ¿no? Pueden aprovecharse de ciertos hechos coyunturales, sí, para desviar la atención de la población, pero que crean, digamos, situaciones como vírgenes que lloran, eso no va la mentalidad del pueblo boliviano, no entra en la representación social que tiene el pueblo boliviano. Yo creo que hay otros tipos de lazos de solidaridad que son muy importantes. A ver, hemos, creo, sobrepasado el tema religioso. Creo que el que Bolivia se haya convertido en los hechos en un Estado laico, pero además que la interculturalidad ya nos haya penetrado de tal manera, ¿no? Establece un poco que la religión no sea un tema para juego. O sea, yo no creo que a través de la religión te pongan una cortina. De repente lo ven muy seria la religión como para. No, más bien creo que eso. Nosotros no somos pues tan religiosos como el Perú, ¿no es cierto? No creo que es eso. Allá en el Perú, en octubre se paraliza toda Lima por el Señor de los Milagros, y se es el mes morado. Me ha tocado estar ahí. A ver, claro, en cambio aquí no somos tan. Yo diría que hay otro tema que probablemente toque o ha tocado mucho los lazos solidarios, de solidaridad social, pero que también yo lo podría hoy día por los cambios que se han dado en estos últimos 10 años, también en duda, el tema étnico.
porque también es una cortina fabulosa. Siempre. Cuando de repente aparece una señora en un micro gritándole colla de tal, la, 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 ¡pum! ¿Verdad? Inmediatamente tratas de crear una onda cuando se lo quiere, se quiere hacer, quieres magnificar. Esa es una buena cortina de humo, un buen ejemplo de cortina de humo. No. Pero realmente el problema racial y el problema que están creando entre Oriente y Occidente es propicio para utilizar la cortina de humo. Que sigue vigente, sigue vigente. Pero yo no sé si tenga la potencia de antes. Porque han habido cambios indiscutibles, por lo menos en el occidente, ¿no? De una movilización social que la ha generado el propio esquema del proceso de cambio, que me parece muy interesante. Y si tú ves la composición ahí, pues hoy día es una composición fabulosa, heterogénea, ¿no? Yo creo que el tema étnico, por lo menos en la parte occidental, ha disminuido. No sé todavía en el tema oriental. Pero, claro, sigue siendo un pretexto muy interesante para utilizar. Pero entonces, ¿se acuerdan de la reina esta de Bolivia, una Miss Bolivia, que dijo que ella era no era igual que los otros? Que hablaba inglés y era grande, blanca y hablaba inglés. Hablamos inglés y somos rubios también. Sí, somos blancos, altos. Sí, sí, y fue así la hecatombe en esta región, digamos, en la parte occidental. Claro. Yo les decía a mis alumnos, ¿y? Que yo sea más chiquito, que sea más moronita. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué me tengo que sentir mal? ¿Va? Entonces, ahí entra la parte emocional, que están jugando con tus sentimientos, cuando la cuestión, si yo soy más baja y soy más morena, debo ¿dónde concluir, me pueden decir algo? Debo concluir entonces de que nosotros hacemos lo que tú acabas de definir. Utilizamos, se están utilizando eventos coyunturales para convertirlos en cortina de humo. Sí, siempre puedes hacerlo, es parte de la política. Yo creo que más que inventar, es que claro, yo quiero diferenciar un poco entre lo que ha sido el Perú y esas invenciones que han hecho tan fuertes, que generaban paranoia en la población. Nosotros no hacemos eso, acá no se hace eso. Más bien lo que pasa, creo que intencionalmente ponemos la atención en algo que sí genera una cortina de humo. Y veremos, a ver, de repente estoy equivocada, pero no sé por qué me parece que ahora que esté el conflicto del Alto tan fuerte, tal vez algo pueda suceder. O sea, ¿tú crees que en Bolivia no se van a generar autoatentados, por ejemplo, que también es otra ¿también? Cortina de humo fabulosa, claro. ¿Verdad? A ver, hazme recuerdo un autoatentado. A ver, pues es, creo que en el país no han habido ya, pero en otras partes casos que hayas difíciles. Sí. En el caso de Menem... Ay, en el Alto. ¿Te acuerdas lo del Alto? Lo primero que dijo es en esa época... acá estoy... El doctor, ¿cómo se llamaba? El viceministro de gobierno, cuando hubo la quemazón. Marcelo Elío, ¿qué es lo que dijo? Esto es un autoatentado. ¿Te acuerdas? Cuando se quemaron vida, personas y todo en el Alto, dijo un autoatentado. Pero eso nunca se ha probado que haya sido un autoatentado. Por eso, no, yo sé. Pero eso es, eso es a lo que tú te refieres en este mundial, momento. O comprarte un mundial. La gran sospecha que sigue habiendo sobre la Argentina, ¿verdad? Claro, es decir, la dictadura se estaba cayendo. Tienes que mantener a la dictadura con un evento social, hay que darles fiesta, hay que darles circo, ¿verdad? Te compras, Perú pierde extrañamente 6-0 cuando era la mejor selección peruana que había de la época, de la historia, ¿verdad? Papá. Y no estando eso, te inventas una guerra después, ¿no? Bueno, o septiembre. ¿Has visto una película que hay con Dustin Hoffman que es exactamente sobre cómo se inventa el sistema información falsa y termina la gente entrando así en paranoia? Creen, claro. Hay una película sumamente famosa con Dustin Hoffman que yo creo que habría que verla y recomendarla. 11 de septiembre creo que ha sido la mayor forma de demostrar que un autoatentado, como muchos lo consideran, ha sido una posibilidad de hacer muchas otras canalladas que tenían previstas y que sin eso no hubiera sido posible. Claro, pero ahí yo creo que hay que diferenciar, si es que fuese el caso, ¿no? En política puedes utilizar en lo cotidiano, en lo coyuntural, temas que te saquen de la agenda que te es contraria, ¿no? Entonces aprovechas a ver qué hay aquí, ¿verdad? Juegas al mago, este temita, a ver, lo vamos a magnificar, aquí ha aparecido esto, lo vamos a sacar. ¿Tú crees que no hay eso? No, por supuesto que hay. Pero otra cosa distinta es generar eventos que te hagan cambiar un imaginario colectivo mucho mayor, ¿no? O sea, tú, si es que fuese el caso,
por supuesto estamos especulando acá, pero el 11 de septiembre te cambia el imaginario en el mundo para decir, señores, aquí el principal enemigo es el terrorismo. El terrorismo, exactamente. Por lo tanto, todo lo que significa luchar contra el terrorismo es válido. Claro. No sé, no sé. Es válido. Sí, lo que yo creo es que aquí el mayor enemigo es el mundo árabe. Creo que así es como se lo ha manejado. Bueno, pero ese es, claro, es más o menos sinónimo de terrorismo. Estás manejando. El terrorismo, ¿quién lo maneja? Es que claro. Mira cómo lo está. Ese es para que veas cómo es el manejo de los grupos de poder sobre la población. Estás interpretando que los árabes son sinónimo de terrorismo y eso no es real. No, real no es. Pero que esté en el imaginario de la población, está. Pero ya nos han hecho creer. Es el mundo árabe. Yo no creo que lo hayan buscado terrorismo, porque hemos tenido terroristas rubios, rojos, celestes. Es control del mundo árabe, de la energía que tiene y produce el mundo árabe. Es decir, necesitas un método de inyección que te haga cambiar el imaginario y ese imaginario te justifique una acción posterior. Me voy a quedar callado con un ejemplo que en Bolivia, que lo hemos vivido hace pocos años. A ver. No, me quedo callado. ¡Di! El Hotel Las Américas, no sería. ¡Ay, ay, ay! No, ¡ay, ay! ¡Vamos! ¡Nos vamos! Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. ¡Uy, sí, eso sí que ha sido un estate quieto! No veo mejor concepto. El manejo de ese tipo. Muchísimas gracias por la sintonía. Como siempre, ojalá el programa les haya ayudado para que de aquí en adelante reconozcan un poco estos psicosociales y ustedes no caigan en ellos. Un abrazo, hasta la próxima.